Mañana de TV Nuevo León, qué gusto saludarles desde el año pasado que no nos veíamos. Les mandamos un gran abrazo con todo nuestro cariño. Mi querido Poncho, ¿cómo te fue? Pues bien. Aquí se estamos le ve de muy regreso. Bien. Muchas gracias, qué amable. Igualmente, digo, mayormente. Ah, de usted. ¿Cómo están, Difer? Muy bien, y con mucho gusto de verlos ahora en este año 2019, ambos dos a la par que juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿cómo les damos la bienvenida? Igualmente. Ya saben ustedes, con música maravillosa. Claro, y está sí. Un gran queridísimo amigo, Memo Nava, está con nosotros y les damos la bienvenida de esta manera. Adelante, Memo. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Cadenciosa. Un feeling bien súper.
Sí, cómo no, lo estaba percibiendo exactamente así. Lo estaba disfrutando yo así bien rico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que estás con nosotros, Memo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a saludar con mucho cariño para todos nuestros amigos que están festejando alguna cosa en especial. Cumpleaños, aniversario de matrimonio, no sé, alguna cosa que festejen, pero por lo pronto vamos a saludar a Raimundo, a Canuto, Ciro, Luciano, Valentín, María y Teresa. Les saludamos con muchísimo cariño para todos ustedes que estén, su onomástico, que estén María, festejando. María y Teresa, que puede ser también el nombre Teresa. María Teresa, que hemos tenido eximias actrices con ese nombre. Pues sí. María Teresa María, Montoya. María Teresa Rivas. ¡Uy! Yo tengo una amiga maestra que también María la felicito Teresa. Doble. Por María y Teresa Cervantes, sí. El día de hoy entonces celebra su onomástico. Oye, y si saludamos a Canuto, ¿por qué no saludamos a Canito? A Canito, hijo mío. Claro. Canuto y Canito. Hijo mío. Hijo mío. Ay, qué linda caricatura, me encantaba. Me que también Canuto mucho. Era el muñeco de Don Ventura Cantú. Canuto. Ah, es cierto. ¿También? Don Canuto. Canutón. Ese era Don Canuto. Don Canuto. Sí, claro. Don sí. Canuto. Muy regañón. Muy regañón, sí. Se le cerraba un ojito así la pestaña. Ajá. Sí, ¿verdad? Muy bueno, que era Don Ventura Cantú. Excelente. En paz descanse. Sí. Muy, muy bueno. Bueno, pues saludamos con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, platícame, ¿cómo te fue en tu viaje? Pues muy bien, fuimos a San Miguel de Allende. Ay, qué bello es San Fíjate Miguel. Fíjate que, por un lado, San Miguel es un pueblo mágico, una sí. ciudad maravillosa que todo mundo pues se enamora cuando empieza a recorrer esas es calles muy bello. Empedradas. Era impresionante la romería, no se podía ni caminar. Pero... ¿qué creen? ¿Qué? El día que llegamos, el tráfico colapsó. Fue ¿cómo? Noticia, fue noticia nacional. Ajá. Porque pues ha faltado un plan regulador para los estacionamientos y ha crecido, enorme. Es una explosión demográfica la que tiene San Miguel. Sí. Entonces, por la entrada de Celaya, la cola para entrar a la ciudad, pues era de más de 2 kilómetros. Hoy. Entonces, enorme. Pues sí, ahí hay un problema que no han resuelto. Claro que el chiste es pues no ir en coche o dejar el coche afuera y luego recorrer las calles en esa dimensión humana que en nuestra metrópoli regiomontana estamos perdiendo de manera acelerada. Sí. Ahora sí. que venía para acá, estaba viendo esa torre enorme que hace verse pequeñísimo el Palacio del Obispado, ¿no? En fin, son cuestiones de la modernidad que le dan mucho claro. sentido a este espacio que le llamamos ayer y hoy, en donde vemos lo que siempre ha sido grandioso, maravilloso, bellísimo, inspirador, y por el otro lado, cómo van cambiando los sí. tiempos. Sí. Y bueno, es inevitable, ¿verdad? Pero pues es motivo de reflexión. Así es. Así es, y hay muchos amigos que tengo por allá, porque pues la mayoría dice, no, pues es que me voy a ir a San Miguel a vivir. Sí. Es precioso, pero pues ya no caben. No, ya sigue no creciendo. Caben, sí. Pero es que todo el mundo quiere ir allá al jardín frente a la parroquia. Es precioso. Pero no todos caben. Pero ya no cabemos. Ya no todos. Cabemos. Ya no cabemos. Ya no cabemos. Ya no vengan, ya no cabemos. Sí. Es clásico eso. Ya no vengan para acá, quédense mejor allá. Mejor allá, sí. No, qué barbaridad, de veras hermosa. Pero muy bien, muy bien. La excelente. Verdad sigue siendo un lugar espléndido, bello. Con un ambiente artístico increíble. Recorrer las galerías, las tiendas de artesanías, todo ese tipo de cosas. Maravilloso. Es que claro. la gente, ¿no? La gente que sigue por teniendo supuesto. Esa dimensión. Riquísimo. Humana. Y comes rico uh-huh. también. Oh, sí. ¡Ay, qué cosa más deliciosa! Sí, se le nota. Los antojitos. Rosagante su semblante. Pues fíjate que ahorita que felicitabas así a los que tengan algo que felicitar, yo quiero felicitar a todos los que sobrevivieron la gripa de diciembre. Ay. Porque, híjole, veníamos en el camión y era un concierto de tos. Todos enfermos. Sí, todos tosiendo. Luego llegamos como a las 5 de la mañana, oh, lloviendo. Con frío. Y sí, con frío. Y a los taxis aquí en nuestra central de autobuses que no se distinguen no por su organización. No. No, ¿para qué quieres? Tremendo. En fin. Sí, ya ha pasado por eso. Ya hemos pasado por ya eso. Hemos ¿cómo pasado? Está la pues situación. Felicidades por pasarla. Ah, claro. ¿Y tú, Fer? Cuéntame. Bien, pues celebrando la llegada del nuevo año. ¿Tu familia todos con bien? Mi familia todos bien, afortunadamente.
¿Con tu sobrino? Con mis sobrinitos, dos. Los pasaste muy bien con ellos. Sí, pues muy felices ellos porque pues estaban en casa con los regalos de Navidad. Y ahí en la compañía pues de sus papás, del tío, del obviamente, del abuelo. Y su abuelito. Todo bien. Tu papacito. Gracias a Dios, sí. Un saludo con mucho cariño. Afortunadamente no hemos tenido casos de gripe, porque sí, están muy... A la orden del día, claro. Y pues sí, ya hace tiempo que yo ya no sé qué es, se siente traer gripe, pero gracias a Dios, afortunadamente. Ni la provoques. ni la llames. No la llames, claro. Muy bien, pues vamos a escuchar otro tema más de Memo. Más Memo, de esa melodiosa guitarra. Sí, qué rico, se escucha maravillosa tu guitarra, Memo. Sí, qué rico, gracias. Muy cadenciosa. Son un mar de oleaje torvo que a veces me trae recuerdos. Qué recuerdos los que vuelan esta noche, de donde hace tantos años se habían quedado durmiendo. Recuerdos que me van llegando oleadas y sugieren otros tiempos, tiempos de más. Facilidad es la palabra que me falta y que hace tanto no comprendo. Tengo más que un vago sentimentalismo, dulce y triste pero viejo, viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas y viejo como el muro de su casa, donde aparecía corriendo de la mano de su hermana, cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise y sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con 10 años. Como me gustaba Julieta Ararán. En ese entonces todo venía en otros nombres, desde el amarla en secreto hasta vivir con la confianza en que me amaba atrás de sus ojos risueños. Siempre se resumía en la frase acostumbrada. Ay, para mí todo lo envolvían tres palabras ciertas como la verdad. Me gustaba Julieta Ararán. Me gustaba Julieta Ararán, Ararán. Me gustaba Julieta, donde iba mirando a cualquier sitio sin hacerlo, cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros, negros como noches y largos como inviernos, que nunca acababan de estar cerca ni estar lejos, solo y tan solo a mi lado, y a mi lado les recuerdo. Oh, 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 me gustaba Julieta, donde imaginaba que le amaba de hace tiempo, cuando me escribió que era su amor, cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro, dulce y triste como lágrimas y besos de mejilla y de la infancia ya hace mucho tiempo atrás. Me gustaba Julieta, cuando murió su papá y se lo dijeron, cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno en donde decía que me amaba, siempre y cuando fuera eterno como el sol. Me gustaba Julieta, cuando la llevaron a vivir con sus abuelos, cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno en donde decía que me amaba, siempre y cuando fuera eterno como el sol. Me gustaba Julieta, ra. Me gustaba Julieta, ra, 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 ra. Me gustaba Julieta. Julieta, ra, 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 ra. Lunes tenemos un espacio aquí en Ayer y Hoy que cada semana para este servidor de ustedes se vuelve un privilegio mayor. Y esto porque como profesional de la comunicación, pues observo cómo hay una degradación, una pérdida de calidad en los mensajes que intercambiamos. Fíjense ustedes que ya hemos comentado cómo la comunicación se ha venido modificando
ahora con la presencia de los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas, parecería que estamos en la antesala de un nuevo mundo de mayor comunicación, con mucha mayor facilidad. ¿Se acuerdan cuando para enviar un telegrama había que ir a la oficina de correos o a veces ni siquiera en las oficinas de correos estaba la de telégrafo, sino que solamente algunas de ellas tenían ese servicio? En fin, ahora ya el servicio postal prácticamente se ha vuelto obsoleto. Hay una situación ahí con el aspecto de la paquetería, que lo quieren entregar al sector privado, pero bueno, no entremos en estas complicaciones. ¿Se han fijado ustedes cómo la Navidad y el Año Nuevo es la temporada por antonomasia, la temporada de la comunicación? Por supuesto. Yo recuerdo, siendo niño y sobre todo siendo joven, porque de niño uno no se da mucha cuenta de estas cosas, que la gente se saludaba y se sonreía, y con el carnicero, con el agente de tránsito, con el bolero, con el lechero, con todo mundo, con los vecinos. ¡Feliz Navidad, vecino! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! Y por todos lados la gente se saludaba y se deseaba buenas cosas. Fíjense que este año ha habido tal cambio de costumbres que hasta un amigo psiquiatra que trabaja en España publicó algo que nos llevó a un diálogo ahora con la facilidad de los medios, ¿no? Él puso que esta costumbre de los deseos se ha vaciado, se ha vuelto un ejercicio vacuo, es decir, ya de dientes para afuera. Sí. Y él hacía una paráfrasis, ironizaba con el título de una película de Buñuel, te has de acordar del discreto encanto de la burguesía. Sí. Mi amigo este psiquiatra decía que ahora estamos en el discreto encanto de la hipocresía. Y yo le dije, oye, no seas así, hay mucha gente que todavía desea las cosas de buena fe. Y él me decía, lo que pasa es que ese es el terreno afectivo. Pero efectivo, ya se ha perdido ese calor en el contacto humano. Y me dejó pensando, mi amigo psiquiatra, muy profesional, ya con muchas décadas de ejercicio profesional, me dejó pensando y entonces me di cuenta que tiene mucha razón. Porque ahora, por ejemplo, es muy visible cómo ya la gente no envía tarjetas postales, tarjetas de Navidad. Porque pues para empezar llegan en marzo, ¿no? Sí. Entonces eso por un lado. La gente ya no dice feliz Navidad, ahora se acostumbra a decir felices fiestas, lo cual desvirtúa en esencia lo que para los creyentes es la esencia de la Navidad, que es el nacimiento del Redentor. En fin, todas estas costumbres nuevas van modificando el sentido esencial de estas celebraciones. Y ya no se comparte como antes esta temporada. ¿Se acuerdan cuando se escuchaba la frase aquella tan hermosa? Más allá de las convicciones religiosas, se decía paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Lo han escuchado este año? Por supuesto. Ah, no, en este año no. No, para bueno, nada. Bueno, este año, la Navidad pasada, sí. No. Entonces, hemos estado degradando, cayendo en esta pérdida de valor, de costumbre, de riqueza, de tradiciones. Me decía mi esposa, oye, es que ahora ya nadie te regala ni calendarios. Sí. Y la gente anda buscando a ver quién te regala un calendario para ponerlo ahí. Exacto. Los que hay te los venden. Pero son poquitos. Hay pocos negocios que sí, ofrecen. Que todavía pueden hacer esto, ¿no? Entonces, sí, realmente es una preocupación que esta pérdida de costumbres o este cambio de costumbres nos lleva a esta pérdida de valores. Y este es el punto de esta sección, por eso les digo que es un verdadero privilegio poder llamar la atención modestamente. No pretendemos dar ni clases, ni lecciones, ni moralejas, ni nada de eso, sino que como lo hemos sostenido en este espacio, una buena comunicación es esencial para una buena y sana convivencia. Fíjense, me voy a brincar un poquito del argumento para mencionar una frase atribuida a algún pensador oriental. Dijo este hombre, no sé si fue el Buda o Lao Tse o alguno de ellos, la mejor manera de derrotar a tu enemigo es escuchándolo. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Pues sí. ¿Cómo no? Sí, al porque escuchar se sostiene también un diálogo. Exacto. Claro. Otra persona mencionó hace poco una crítica, y esto era creo que a propósito de la película o algo del nuevo gobierno. Decía, es mentira que una crítica es un ataque. Debe ser el inicio de un diálogo. Pues sí, claro. Sí, porque ahí es en donde empieza a ver
tú qué piensas, yo qué pienso, claro. Y empieza una construcción de un diálogo para entendernos y conocernos mejor. Pero estamos en tiempos en donde estamos esperando que el otro se calle para, ahora sí que si me perdonan la palabra, enjaretarle nuestro punto de vista. Y hay un buen ejemplo que a lo mejor a ustedes les parece interesante, sobre todo a Fernando. Es increíble la polémica que se ha generado en torno a la película de Roma. Sí. La aclaman en Europa, la aclaman los críticos especializados en los Estados Unidos, los críticos de Hollywood, todos los expertos la aclaman. Y aquí con la mano en la cintura sale alguien y dice, pues a mí no me gustó. Y agrégale. Sin mayor argumento. Sin mayor argumento. Nada más, no me gustó. Y bueno, esto es muy interesante porque la verdad yo creo que sí es muy importante entrar cada vez en una mayor profundidad de estos temas porque depende la sana convivencia humana. Una sociedad sin una buena comunicación, estamos perdidos. Y miren, les voy a dar un ejemplo muy, muy contundente. Si yo menciono una palabra, ¿qué piensan ustedes? Modelo. Modelo seguir, una modelo. Una ¿verdad? Chica, una un chica. Chico, ¿sí? Igual una fría. Exacto. Es lo que tenemos, lo que llaman los publicistas el top of mind. Puede ser. A nivel pensamiento espontáneo. Y sin embargo, los especialistas, los que estudian cuestiones semánticas, semióticas y todo esto, nos dicen que un modelo puede ser una reducción de la realidad que sirve para estudiar la realidad. Así ajá, de complejo como suena. Sí. Es decir, es un modelo. Ustedes ven un modelo del sistema solar, bueno, pues ahí están las esferitas sí, girando en torno al sol para que veamos cómo es el modelo del sistema solar. Claro. Pero si usted le dice a alguien que es un modelo, te van a decir, ah, pues es el que anuncia los pantalones tales. Exacto. O es la modelo que salió no sé dónde. Ajá. O una helada. Entonces, por eso traigo aquí para mostrarles este libro tan interesante que se llama Tú eres lo que dices. Ese es un libro que ha revolucionado el ambiente médico ya desde hace algunos lustros o décadas en los Estados Unidos. Trae el prólogo escrito por el doctor Patch Adams, porque dice que el lenguaje puede ser un arma muy importante para resolver los problemas de estrés. Es decir, el lenguaje es capaz de enfermarnos. Uh-huh. O de sanarnos. O de sanarnos, por supuesto. Uh-huh. Entonces, creo yo que debemos reflexionar un poquito más a propósito de qué tipo de lenguaje estamos aceptando y, por supuesto, promoviendo. Ya hemos hablado de las fake news, las noticias falsas. Sí. ¿Cuántas noticias falsas recibieron ustedes con buenos deseos? Comparte esto y te llegarán mucho dinero y las bendiciones, ¿no? Ay, Dios no tiene terrible. Facebook, dicho sea con todo respeto. Entonces, sí, estamos en una etapa en donde los mexicanos, el pueblo regiomontano, nuevo leonés, en forma universal, tenemos que darle más valor a nuestro lenguaje y a nuestras palabras para que cuando digamos feliz Navidad, próspero año nuevo, que Dios te bendiga, así lo es. Que deseemos a nivel afectivo también lleve una carga racional, es decir, con pensamiento y con corazón, entregar lo mejor que tenemos así para es. Poder poner en común, que eso es comunicar, los mejores valores o sea, de que creíble, somos capaces claro. y darle credibilidad, exacto. porque nada sirve decirlo no. si no lo hacemos. No. Depende entonces, cómo tú lo digas. Exacto, depende cómo lo digas, cómo lo sientas, pero pensando siempre que debe ser viable lo que estamos deseando. Eso es lo más importante, que sea viable, porque que los Santos Reyes te llenen tu calcetín de regalos, pues está bonito, ¿no? Pero eso no va a suceder. Claro, eso no es cierto. Buenos deseos, sí. Buenos porque deseos, allí... pero que sean viables. Ahí es en donde nuestro lenguaje se vuelve sensato, racional y por lo tanto posible. Y eso es lo que queremos hacer. Salud, armonía, paz. Exacto. Que son buenos deseos que propician precisamente exacto. el hecho de que exista también ese entorno. Exactamente, Fernando. Exactamente. Uh-huh. Ese es sí. el punto. Muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, pues nos vamos con Memo. Claro que sí. Memo Nava, te escuchamos. Con Memo y su guitarra. Claro. Thank you.
sabor ha vencido. Procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos, hermano, tu amigo. Los labios de preocupación. Te soy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes, y si no lo sabes, no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados, y esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, y que tiemblan de muerte si alguien se te acercara a ti. Aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire, recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir, y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires en mí, o me vuelvo una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que, cansado de verte, me mete en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer. Porque no puede ser. Amigos, pues regresamos aquí a su programa Ayer y Hoy, y pues con la noticia, y ya lo comentaba hace un momento nuestro compañero y amigo Alfonso Teja, de pues del reconocimiento y del premio, o de los premios que obtiene Alfonso Cuarón el día de ayer en la entrega de los Globos de Oro en Estados Unidos, a mejor director, a mejor película y también a mejor fotografía, que él mismo estuvo inmerso en la labor de la fotografía, de la cinefotografía de la película Roma, que es una película que ha causado opiniones diversas. En lo personal, a mí me gustó mucho. No la he visto a través del sistema Netflix, que es quien produce esta película. La vi en cine y disfruté las majestuosas imágenes que ahí están plasmadas, pero no nada más las imágenes, que eso es la forma, sino también todo lo que involucra la historia de Roma. Pero el día de hoy, bueno, hago la mención de un Alfonso porque voy a hablar de otro Alfonso. Entre Alfonsos me vea. Yo me quedo callado, ¿eh? Y aquí está Alfonso Teja. Bueno, tocayo de nuestro compañero y amigo Alfonso Teja, hoy comento de Alfonso Corona Blake. Usted se preguntará, ¿quién es Alfonso Corona Blake? Bueno, pues es un director del cine mexicano, un guionista que comenzó desde muy, muy joven su labor dentro de la industria cinematográfica nacional, dado que él nace, bueno, en Autlán, Jalisco, en una hacienda en 1919. Por eso comento de él, porque hace pocos días se conmemoró el centenario de su natalicio. Nació el 2 de enero de 1919. Allí, en Jalisco, pasa su infancia, estudia la primaria, incluso ingresa al bachillerato en ciencias biológicas. Pero luego va a la Ciudad de México y, visitando los estudios de cine en aquella época, estamos hablando de los años 30, estaba pues adolescente, ya próximo a entrar a la juventud, Alfonso Corona Blake, se enamora de ese ambiente, de esa magia que tiene el cine, precisamente en la cuestión de la labor que ahí se desempeñaban al momento de apreciar las escenas que se estaban filmando.
y decide dejar todo lo que tenía en sus planes para dedicarse de lleno, en este caso, en primera instancia, a la actuación cinematográfica, que fue lo primero que le atrajo del mundo del cine. Por eso es que participa en 1942 como Maximiliano de Habsburgo, haciendo el personaje de Maximiliano de Habsburgo, en aquella película de Miguel Contreras Torres, que es Caballería del Imperio. Luego, con Jorge Negrete y Gloria Marín, participa en otra película de tinte histórico que está basada en el personaje de Enrique Lagardère, el jorobado, y ahí hace un personaje de un conde muy interesante, Alfonso Corona Blake, pero después comienza a observar todo lo que tenía que ver con la técnica cinematográfica, con el movimiento de las cámaras, con la cuestión de cómo se imprimían las imágenes en el mundo del celuloide, y decide dejar la actuación y se involucra ahora sí de lleno en el ámbito de la producción. En primera instancia, bueno, fue anotador. Estuvo en más de 80 películas como anotador. Apareció así, su crédito aparece en muchas películas como anotador. Al momento, si usted observa las películas, ve Alfonso Corona Blake, anotador. O script también, quienes eran las personas que estaban cerca del director. Aquí estamos viendo pues esta imagen, que es un afiche promocional de la película El Camino de la Vida, una película que iba a dirigir Matilde Landeta, que de hecho está basada esta historia en el argumento escrito por los hermanos Landeta, Eduardo y Matilde Landeta, que Matilde Landeta ya había dirigido cine, pero ahí por una cuestión sindical no dirigió ella la película. Entra Alfonso Corona Blake, y cuál sería la sorpresa para el director, para el Nobel director en aquel entonces, 1956, que al ganar varios premios importantes, eso permite la incursión ya de lleno en el ámbito de la industria cinematográfica de Alfonso Corona Blake. O aquí estamos viendo el cartel francés de la película Cabaret Trágico, protagonizada por Columba Domínguez, la curvilínea y sensual Kitty de Hoyos, y el galanazo en aquel entonces, Carlos Baena, que era pues el villano dentro de la historia, en donde también estaban Rodolfo Landa y Elsa Cárdenas. Además, bueno, de números musicales, Rosa Carmina, Ana Berta Lepe. Luego, en 1958, Alfonso Corona Blake realiza uno de los melodramas que para mí es uno de mis grandes favoritos de esa época de finales de los años 50, que es Lágrimas de Amor, que de hecho el tema musical estaba muy en boga en ese entonces, cantado por Olimpo Cárdenas, y se hace la película bajo este título, basándose en un argumento escrito por dos dramaturgos muy interesantes de aquella época, como fueron Emilio Carballido y Sergio Magaña, quienes escriben el argumento de esta pareja de jóvenes amantes que se dedican a estafar a hombres mayores, el personaje en este caso de Ana Luisa Pelufo, que trabaja en un cabaret, y de ello trata Lágrimas de Amor, o Yo Pecador, que es la biografía fílmica, con todas las licencias permitidas, de José Mojica, también dirigida por Alfonso Corona Blake, que por cierto, esta película, cuando se exhibe en televisión, trae las escenas recortadas en donde aparece Cristián Martel, porque durante un buen tiempo la televisión mexicana pasaba las películas donde aparecía Cristián Martel, más no las escenas donde ella figura. Y esta película, desgraciadamente, en las secuencias, en las proyecciones que ha habido de ella, no se logra ver con las imágenes donde ella aparece. Sed de Amor fue otra superproducción en su momento, 1958, de Producciones Sotomayor, y donde se trajo a la italiana Silvana Pampanini para acompañar a Pedro Armendáriz y a Ana Luisa Pelufo en una película de corte costumbrista, pero en donde estaban muy presentes las pasiones amorosas de los personajes. Bellísimas, ¿verdad? Silvana Pampanini y Ana Luisa Pelufo. No, qué bárbaro. Ahí en Sed de Amor. El Cielo y la Tierra, que es un melodrama juvenil, aunque está la presencia ahí de Doña Libertad Lamar, que ya comenzaba a trabajar con figuras, con ídolos juveniles de los años 60, como son Patricia Conde y César Costa. También la dirigió Alfonso Corona Blake, pero sin duda creo que por las películas por las cuales es más recordado Alfonso Corona Blake, y de hecho ese fue el titular que le dieron al momento de su fallecimiento hace casi 20 años, fallece el director de las películas del Santo, así con ese titular anunciaron su muerte, es Santo contra las Mujeres Vampiro, que a la fecha se ha convertido pues en una película de culto, no nada más en México, sino en muchos otros países, y también Santo en el Museo de Cera, que es una producción de 1963 que a mí me gusta mucho, de hecho me gusta más incluso que Santo contra las Mujeres Vampiro, por el personaje del villano de origen alemán que hace Claudio Brück, en fin, por todos los elementos que están ahí presentes, y de hecho de esta película de Santo en el Museo de Cera, dirigida por Alfonso Corona Blake, un diligente director, de esos directores a los que se les consideraba artesanos, quizá no los grandes realizadores, pero sí efectivos, sí con mucho sentido del oficio cinematográfico, les daban un cierto periodo de tiempo para filmar las historias y lo llevaban a cabo. En ese periodo de tiempo, los productores, pues sabemos que el negocio del cine, precisamente así como lo acabo de decir, es un negocio y se busca que todos los recursos sean bien aprovechados, y estos directores los aprovechaban bien.
como es el caso de Alfonso Corona Blake. Vemos las imágenes aquí de inicio de la película y vamos a disfrutar, bueno, la maravillosa presencia y la extraordinaria voz de Claudio Brook en el personaje del villano del Dr. Carol en esta joya dirigida por Alfonso Corona Blake, que es Santo en el Museo de Cera. La singularidad de las figuras de cera de este museo reside en el procedimiento secreto con que yo las voy creando. Como figura representativa del mundo irreal de la pantalla, elegí la personalidad indiscutible de un actor que ha llenado las dos épocas de la cinematografía: Gary Cooper, el famoso astro norteamericano. Gandhi, el jefe del movimiento nacionalista hindú que se ocupó de la educación moral y civil de los jóvenes, preconizando la renuncia a la violencia para conseguir la libertad de su país. José Stalin. Aún hoy el mundo sufre las consecuencias de su asombrosa habilidad para crear el poder político y bélico que pone en peligro la paz del mundo. Esta figura que están ustedes viendo representa a Guillotin, el inventor de la guillotina, y como macabra paradoja, el primer ajusticiado en su propio invento. Francisco Villa, el famoso Centauro del Norte, cuya discutida personalidad marcó una época en la historia de la Revolución Mexicana. Este es uno de los genios del crimen, Landru, el hombre que enamoraba a las mujeres para asesinarlas. Sin duda era un ser diabólico, pero de una innegable personalidad y poseedor de un extraño atractivo para el sexo femenino. Lo absurdo es que le estoy pidiendo su ayuda contra un enemigo invisible, anónimo. Tratándose de una recomendación del profesor Galván, lo ayudaré con mucho gusto. ¿Pero está usted seguro de que lo que me ha contado responde a un plan premeditado en contra suya? ¿O tal vez sea simplemente una casualidad? No podría asegurárselo. Pero mientras no se descubra a los autores de esos raptos, la policía seguirá molestando. Seguiré haciendo desaparecer gente, y si es necesario, convertiré en llamas el museo. Así dice este anónimo, como pueden ver. Bien, pues ahí están las imágenes de Santo en el Museo de Cera y vemos pues que hay cierta escasez de recursos, Alfonso. Cierta, ¿no? Y es al momento de ver las imágenes, pero eran películas que tenían todavía el decoro de esas primeras historias que protagonizó el Santo, porque se ve una muy buena fotografía, están bien iluminadas. Probablemente vemos los escenarios de cartón piedra que le llamaban cuando sí, rompe claro. La ventana sí, y sí. Llega, pero pues estaba muy bien hilvanada la historia y había un dominio técnico y narrativo muy especial en estas historias que incluso a la fecha permiten que uno se adentre en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando y vayamos siguiendo ese hilo conductor de la trama en estas películas. Pero también se debe a la labor de quien poco se ha destacado, que es el director, en este caso, Alfonso Corona Blake. Claro, y hay que ver que el público de hace 60 años pues era un público que no tenía todo este fogueo que ahora tenemos con los efectos especiales y demás, ¿no? Así es, de hecho esas imágenes que veíamos al final de Santo en el Museo de Cera están presentes en una película de Juan Antonio Larriva, Pueblo de Madera, y se ve el momento en que estos habitantes del aserradero, que pues su única diversión era el cine de pueblo, pues se ven fascinados con el momento en que llega el Santo y se enfrenta a los malvados y está Rubén Rojo ahí encadenado y todo ello.
Ese es el efecto que surtía también en un público que pues era el seguidor de estas películas, sobre todo en ese momento, de los 60, 70, incluso parte de los años 80. Y aquí estamos viendo pues el inicio de una gran película de corte ranchero. Es un drama muy bien llevado por Alfonso Corona Blake, director de la película, y que por cierto escribía los guiones técnicos también de sus películas, que es Yo el Valiente, una historia poco exhibida con Julio Alemán en el personaje de Juan de Dios, que llega al pueblo de donde es originario. Después de muchos años de no estar allí, se encuentra con un personaje misterioso vestido de negro apodado El Cuervo, que es el personaje que hace Emilio el Indio Fernández, y a partir de ahí se va desencadenando la trama, en donde había un trauma que traía el personaje principal, es decir, el de Julio Alemán. Había fallecido su mamá de manera trágica y él había quedado sumamente traumado a raíz de ese hecho. Pero vemos las imágenes de esta película muy bien realizada por Alfonso Corona Blake, que en este 2019 ya cumple 55 años de haber sido realizada, que es Yo el Valiente. ¿Va usted lejos? No me conteste si no quiere. Voy al pueblo de Abasolo. Vuelvo después de muchos años. Ahí nací. Yo también voy para allá, en busca de un familiar a quien adoro. Bueno, brindemos por algo, ¿le parece? ¿Hay algo que valga un brindis? La satisfacción de estar vivos. Bueno, si usted lo dice. No habrá una segunda. Buena suerte. Me llaman El Cuervo, no lo olvide. Me fijé en él, ¿tú? Yo sí, nunca olvidaré su cara. Lloraba como un loco cuando mataron a su madre. Diga. Ha pasado tanto tiempo que ya no me reconoces. Juan de Dios. Hijo. Padre. No puede ser. Pasa, pasa. Pasa, hijo mío. Qué gusto me da. No puedo ni creerlo. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo están todos? Qué ingrato has sido, hijo. Nos has hecho sufrir tanto. Te he buscado por medio mundo. Y ahora no sé si enojarme o pegarte. Pero ya estás aquí, bendito sea Dios, y eso es lo que cuenta. ¡Jorge! Una muy interesante historia de corte ranchero realizada por Alfonso Corona Blake, esta de Yo el Valiente, con estos grandes histriones. Ahí veíamos a Julio Alemán, el personaje principal, pero también don José Elías Moreno, como el padre de Julio Alemán. Sí. Vaya el recuerdo para Alfonso Corona Blake, un gran director de nuestro cine mexicano, 50 y tantas películas que realizó. Se retira en 1970 con la última, que es Más allá de la violencia. Ya presagiaba lo que venía, tanto en la sociedad como en el cine. Más allá de la violencia, con Valentín Trujillo. Así es. Muy bien, Fer, pues muchas gracias. ¿Ya nos vamos, compañeros? Es hora de despedirnos. Ya nos despedimos, pero nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Esperemos que quiera. Claro que sí. Y si usted nos lo permite también. Muchas gracias. Memo, muchas gracias por estar con nosotros. Memo Nava. Gracias por la invitación. Felicidades. Es un placer tenerte con nosotros en el programa. Gracias. Gracias. Gracias.
tumba, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantado. Gracias.